No hay que darme shots, pero le voy a llorar.
Mulan. Bueno, ya. Toca. Buenos días, chicos. Y pues, para los que quieran consejos de dibujo, pues aquí estoy. Okay. Típico, siempre me pasa lo mismo. Ah, cierto, es que cambié de lugar algunas cosas. Bueno, a pesar de el pequeño problema que ahorita tengo, pues les voy a enseñar. Les voy a enseñar cómo yo hago mis dibujos y pues. ¿Qué más? Pues nada, que voy a enseñarles cómo hago mi dibujo. Perdón, pues tengo que buscar otra vez dónde dejé. Es que acabo de acomodar todo lo que tenía en mi escritorio. De hecho, si lo ven, ya está más ordenadito. Pero bueno. ¿Dónde lo dejé? Es un momento en el que me pregunto dónde dejo las cosas. No, no es aquí. Sí, están viendo mis dibujos. Dieron unas referencias. Voy a tener una OCD. Bueno, ahorita la voy a sacar de la OCD. Y bueno, ya vieron la temporada de One Punch Man. Si no, vayan a verla. ¿Qué están esperando? ¿Qué esperan? ¿A que yo les vaya a decir o qué? Ahí está. ¿Por qué no son nuevo? La verdad, tengo que rehacerlo. Me sigue gustando este. Es que no puedo volver a hacerlos en Photoshop. Y este me sigue gustando. Como que le tengo cariño todavía a este. Ahí está. Ahora sí. Y ahora agregar una ventana. Porque no sé por qué no me deja ver la de. Es que quiero que sea solo el Pentusella. Ay. Estoy trabajando en el cómic por si no lo habían visto. Ya nada más me falta esa página y ya acabó.
Ya luego lo busco. Es que hay una forma, pero siempre se me olvida cómo. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un dibujo. ¿De qué? Pues podemos hacerlo desde los Country Humans, que para quienes no sepan, ya ando dibujando Country Humans. Sí, ya tengo una carpeta. Y de hecho hice un cómic. Lo publiqué en mi Facebook y ese cómic tiene algo especial. No tiene diálogos. ¿Por qué no tiene diálogos? Van a decir que fuiste muy floja para ponerlos. No. Bueno, en parte. Y no tenía tiempo. Sino porque quería ver qué creen ustedes que dicen. De hecho, aquí está el cómic. Son 5 páginas. Esto es lo de Error. Este es Ink. Ink, los Country Human, y pues voy a utilizar estos para que vean cuántas capas utilizo. Van a aparecer en cuando pestañas aquí. Bueno, entonces el cómic ya está en mi página de Facebook, en Tumblr, creo que también en Twitter. Y bueno, ¿por qué se los comparto? Pues para que, en serio, quiero saber qué piensan ustedes que yo quise transmitirles. Este es un ejercicio que nos puso el profe. Nos puso varias imágenes, varios dibujos y nos dijo, a ver, ¿ustedes qué creen que está diciendo este personaje o qué creen que está haciendo? Entonces, así quiero hacer, nada más por diversión. Ah, se están cargando. Sí, ando dibujando con Trillium Mans y me gusta esa parejita. Todo por culpa de mis fandubers. Sí, ya tengo fandubers para Moontail, por si no lo sabían. Y bueno, ya se crean. Y bueno, esta es la versión humana de Error. De hecho, está al revés. Ahí está, de hecho. Sí, ya se está medio feita, pero bueno. Se hizo lo que se pudo. Y bueno, usualmente este, como ya fue un dibujo antiguamente, bueno, no antiguamente, primero tuvo varias bases. O sea, para hacer este tipo de dibujo yo uso este, que fue como que el diseño que hice. De hecho, este diseño lo hice a medias porque estaba en el camión y utilicé mi tableta para dibujarlo, entonces no está bien hecho. Después hice esta base, que ya está como que tiene ya los rasgos más definidos. Y ya después fue la línea, que ya pues es línea más limpia. Luego, obviamente, los extras, que son, por ejemplo, mi página, lo que lo hizo. En este caso también le agregué en esta pestaña los errores, los glitches, y le agregué grises, no le agregué sombras ni nada, es un color neutro. Bueno, medio sombras aquí, pero mi objetivo no era ponerle sombras, lo juro. Y bueno, esta es una base que también estaba haciendo. De hecho, es de igual de Error Inc. Que me gustó mucho una versión que hacía un chico, una chica, un chico, no sé bien, es que hablaba, para mi desgracia, creo que era coreano. No, no era coreano, era japonés. Pero hablaba poco inglés. Entonces, la mayoría de sus cómics estaban en inglés, o bueno, estaban más en inglés, entonces nada más la entendía por eso, y hablaba muy poco. O sea, sí llegaba a responderte preguntas, pero no te respondía completamente. Y pues bueno, basándome en esos, creé mis versiones de Error y de Ink. De hecho, no he dibujado a Ink bien, bien dibujada. Aquí están como que tipo meme. Es Blueberry. ¿Por qué la dibujé como chica? Porque parece una chica. No me juzguen. Parecen.
Parecen, la verdad, parecen muchísimo. De hecho, hice una versión de un dibujo que me encontré por ahí, de Dootsie Blueberry, pero yo dije, no, pues vamos a hacer esto más interesante. Vamos a hacerle una historia. Y tengo esa historia escrita, pero no la he publicado. La tengo ahí escondida en mi celular. Y bueno, para hacer este dibujo, usé todas estas capas. La última es nada más de la firma. Esto es de la nieve. Estas son las líneas nada más. De hecho, si se ve sin las líneas, también se ve padre. Estas son nada más las líneas de ink, porque ni siquiera del fondo. Estas son sombras. Uso una capa de sombras y para las sombras, de hecho aquí lo pueden ver, tiene 42%. Las sombras las hago yo de color azul. ¿Por qué de color azul? Porque le da un toque más de vida, o sea, no se ve tan apagado. Si usan sombras grises o nada más blanco y negro para las sombras, no le da ese toque. Por ejemplo, si lo ven aquí, se ve bastante bien. De hecho, es 42, 44. Ahí. Le da un buen toque. Vale, ya quitamos las sombras. Las luces. Aunque no crean, esto tiene luces y lo hace ver con más vida. De hecho, las luces hacen algo increíble. Aunque no lo crean, acá también tiene luces. Y el color base, obviamente. Que literalmente es el color base, o sea, no tiene mucha ciencia. Y pues ya, esto es la nieve de fondo. O sea, tiene uno para solo la nieve. Y de hecho ahí es cuando te das cuenta que te equivocaste en uno de los de las capas. Y bueno, estas son las líneas del fondo, la nieve de fondo, o sea, no solo tiene nieve a frente, sino también atrás, para que le den buen efecto. El fondo literalmente son las luces del fondo, que también tienen luces. Las sombras del fondo, que en este caso las hice con color café. El azul y el café son colores bastante buenos para dar sombras, por si no sabían. Les paso el tip. Y la nieve, o sea, más nieve todavía. El color base. Y pues la capa final, y pues ahí terminamos. De hecho, aquí está el boceto. Y después, no, de hecho, esta no tiene nada. Ah, no, sí tiene, pero. Es la ubicación. Y bueno, a ver, ¿qué piensan? Vamos a ir a ver qué piensan. Voy a cerrar esto. No se carga. Ya, cargándose. Tururún, tururún, tururún. Mi celular, perdón. Mis disculpas, mi celular. Que por cierto, como empecé el reto One Punch Man, sí está medio difícil. Sí, están escuchando mi dulce voz. Ah, por cierto, por problemas que tuve con el fandom de Alphys por Sans, no lo voy a poder subir pronto. Voy a tardarme un poco en subirlo. Dos palabras, Abdubska. Y dos, tengo miedo. Ay, muchas gracias. Primero explico cómo es que lo hago y pues ya lo pongo a prueba. Bueno, lo hago. Y bienvenido, Pablo. Pues, tú eres uno de los que hizo que me gustara mucho el Country Human. Te culpo de eso. Te culpo que me hayas iniciado en esa ñoñada. Pero es una buena ñoñada y pues me está ayudando a practicar más. Y bueno, volviendo aquí al tema de los dibujos.
con esta yo ubico el personaje, uno, la cabeza y dos, la línea del cuerpo. Usualmente mi maestro o varios de los maestros que tienen dibujo, gracias a, al dios de su preferencia, que le quieran decir, usan solo una línea para saber hacia dónde va. En este caso podría decirse que el cuerpo va así, porque el dibujo final así está. De hecho, en el boceto ya lo ves más. En este caso yo cometí el error. Este boceto ya era viejo. Yo lo único que hice fue remarcarlo y colorearlo. Bueno, aquí yo veo un error y fue que está muy cuadrado. De hecho, sería algo así. La cabeza, pues aquí. Los hombros así, un poco más encurvados. Y así. Recuerden que siempre las curvas le da más. ¿Cómo lo puedo decir sin que se escuche un poco raro? Hace ver al dibujo más orgánico. Y pues aquí sería como que la cintura. Y pues aquí corta, pero no se ve tan de tajo como está el dibujo. De hecho, esto es lo que mis profes me dicen que lo practique todavía más, porque todavía me falta. ¿Cómo ubicar un cuerpo? Ya que como estoy aprendiendo animación, es esencial poder hacer esto de una forma más rápida e eficiente. Entonces, tengo que hacer 10 dibujos en un día, o 5 dibujos en un día, que es bocetaje así y un poco más definido. ¿Qué es definido? Pues que digas, no, pues aquí está el brazo. Y ahí está. Y la cara está ubicada hacia acá. Algunas personas lo que hacen es que, entre ellos, Pájaro del Alma, mi esposita, usan un triángulo para ubicar la lejanía de los ojos, porque un dibujo tiene que ser simétrico. Bueno, si tú ves un dibujo o te enseñan en clases de dibujo, los que hayan tenido clases, la simetría de un cuerpo es esencial. Y por ejemplo, aquí yo ubiqué y aquí pongo la nariz y la boca. Y está simétrico. Yo actualmente ya no, yo no uso este triángulo porque lo hago al tanteo. ¿Qué quiere decir al tanteo? Que yo agarro así, así, nada más ubico un ojo y ya medio me ubico con el otro. Ahí está. Y sigo haciendo esto, o sea, siempre hago primero la cabeza. Luego como que le pongo un cuerpo. Luego pongo la línea y al final pongo el cuerpo. Pero esto se tiene que hacer con la menor cantidad de líneas. ¿Por qué? Porque si no se ve ya muy cuadrado o se ve muy sucio. De hecho se ve sucio. El dibujo se ve muy sucio. Si tú usas muchas líneas así, esto aquí ya en China es un dibujo sucio. Para que el dibujo no sea sucio, siempre me piden, por ejemplo, como este dibujo, hacerlo lo más limpio posible. En este caso voy a guardarlo porque esta ya no la voy a usar. Y pues esta como no se ve. Vale, cheto, entonces no importa mucho si se ve o no. Y lo voy a guardar por si alguna vez se me ocurre volver a explicar algo parecido. Y bueno, lo que yo hago es ubicarlo. Después de la ubicación, hago un boceto ya más, un poco más detallado. Y ya después de que el boceto, hago las líneas. ¿Dónde están las líneas? Está. Las líneas. Las líneas ya las hago con pincel. O hay veces que me gusta usar esta, que es bola de tinta. Porque da un buen efecto.
a la hora que tú dibujas sobre ella. Después de que hacemos las líneas, ya empiezo a ubicar, por ejemplo, el fondo. Entonces ya aquí vemos lo que es las líneas de fondo. Ahí está, las líneas de fondo. De hecho, este dibujo yo ya lo tenía así. Lo único que hice el otro día fue, bueno, ya después que ya tenemos las líneas, lo coloreamos. Es raro que yo un dibujo así lo coloreé. De esta forma lo empecé a dibujar, empecé a colorear hace poco, porque empecé a experimentar un poco más. Dije, no, pues quiero mejorar en mis ilustraciones. Y pues uno de estos es esta que hice el otro día. Ando mejorando bastante y pues es gracias a que ya he tenido más tiempo. Sí, me encantó. Me encantan estos contrillones, son tan ocurrentes. Y hay otro que les voy a enseñar al final, que es como el que más me costó trabajo. Bueno, este es el efecto final. Ahí está. Este era un dibujo que ya tenía hecho. Entonces, lo único que hice fue hacer una capa color base. Ya que tenemos el color base del fondo. Después de que ya tenemos el color base del fondo, yo empiezo a ponerle un poco, a jugar un poco con los fondos o ya de entrada irme con las sombras. Con las sombras y luces del personaje. Ojo, primero empiezo por el personaje y después con el fondo. O a veces primero con el fondo y después con el personaje. Con el dibujo de Deadpool, este que tengo aquí me quedó precioso, hermoso. De Deadpool y Cross, empecé primero a colorear. Hice el color base que en este caso aquí Ink lo tiene sin ningún problema, que es este. El color base lo hice primero y primero empecé por el fondo. ¿Por qué hice esto? Porque como yo el fondo lo tenía que hacer primero para que se vea un poco más oscuro. Es una imagen que se supone que tiene que estar como que entre oscuro y luminoso, porque se supone que están defendiendo, están peleando. Y lo que me gusta de las películas de Marvel es que tienen muy buena iluminación. Entonces, basándome en la buena iluminación que tiene el historial de Marvel y un poco de la oscuridad que tiene Underverse, me enfoqué primero en el fondo. De hecho, cuando me enfoco primero en el fondo, hago primero la parte de atrás. Y empiezo. Nieve, sombras, luces y más nieve. Esto es el fondo. Después todavía más nieve, porque no se acababa de ver blanco. De hecho, si lo quito, no tiene el efecto como que ya lleva tiempo nevando. Y si tú vas a un lugar, por ejemplo, no sé si han ido a acampar, si no... Bueno, les platico mis anécdotas. Yo he ido a acampar, por ejemplo, a lugares donde cae agua nieve. Y llega un punto en el que está nieve y nieve y nieve y nieve y nieve y nieve, que se empiezan a cubrir los árboles. O sea, ya tienen tiempo que está nevando y pues se empiezan a cubrir los árboles de nieve. Y ya tienen rato, pues se ven así. Porque si tú lo dejas así, es como que, ah, es una neblina. Pero si lo pones así... Esto le da un efecto de que está en un lugar con nieve. Y bueno, ya después le pones las luces, las sombras y el color del personaje. Y en mi caso yo le agregué más nieve. Porque si tú lo estás viendo y está nevando, ¿cómo es posible que él esté todo blanco y no sepas cómo está el personaje? En este caso le quise agregar esta capa extra para que se viera como que sí está como que viendo por primera vez una ventisca de nieve. Este dibujo yo lo tengo en lápiz, en mi Tumblr. Hace 2 años hice el Inktober de Comjet, o Maybe, como le quieran conocer, la creadora de Ink. Y uno de los días era conoce la nieve, o conoce algo por primera vez. Y a mí dijo, oh, pues yo cuando conocí la nieve, o en sí el agua nieve, que es lo que cae aquí en México, me sorprendí bastante. Entonces... Quise representar eso en un dibujo. Y en el dibujo está de frente, está
Es una versión muy chibi, muy animada, muy caricaturesca. ¿Por qué? Porque estaba en la universidad, estaba entregando tareas y era como que acabo mis exámenes, salgo y me pongo a dibujar. Ahorita ando cambiándome de escuela, de hecho ya acabé los exámenes. Este sábado pasado hice el último, entonces sí fue como que pesado y por eso no estuve dibujando tanto. Y bueno, el de los Contrillomans, para quienes tenían curiosidad de cómo hice este. De hecho, este tiene una cosa. Tiene una capa extra, pero esta no se ve. No se la puse al final. Porque se vería así. Como que más romántico. Nah. Era una capa extra, pero al final la descarté, no me gustó. Entonces, ¿qué opinan? ¿Les gusta o quieren que ya lo implique en la práctica? Ay, muchas gracias. Pero pues son años de práctica. Dibujando, yo cuando estaba en sexto de primaria me dije, no, yo voy a ser animadora. Y para ser animadora, uno tiene que estar practicando y practicando y practicando y practicando. A ver, vamos a cargarlo de nuevo porque se está trabando esto. Ya, ok. Perfecto. Y bueno, aunque suene como cliché, sí, uno no mejora si no practica. Y pues la animación es una muy buena forma de mejorar en dibujo, ya que sí o sí tienes que mejorar. Y bueno, este por ejemplo, este tiene una curiosidad de este tipo de dibujos. Me gusta hacerlos de vez en cuando, no los hago muy seguido. Pero bueno, tienen la misma constancia que es, por ejemplo, esta. Esta fue una capa extra que le hice para hacer el efecto de sonrojo. Para hacer que alguien se vea sonrojado o que tenga más como que un sonrojo en los ojos, siempre te recomiendan usar rojo. Les da un buen toque y un buen efecto. Y de hecho aquí tienen unas líneas extra, que son estas. Yo se las sigo poniendo porque se me hace muy, muy bonito. Este es el sonrojo. Acá no se le ve mucho a México porque hashtag rojo bandera. Y bueno, las sombras. Si lo acercamos un poco aquí, sí se le ven más las sombras. Igual las sombras son azules. Aquí en este caso las sombras están al 100%. Están al 100%. Y las luces, creo que estas son las que notan más. Les dan un enfoque como que si sí están en pleno día. También las luces, usar luces y sombras les ayuda a dar profundidad en un dibujo. Y eso ayuda bastante. Por eso a veces es mejor primero hacer el fondo y enfocarte bien hacia dónde está dirigido el fondo. Por ejemplo, en este caso el fondo es una foto. Y ahorita les voy a enseñar cómo. Ah, aquí otro dato curioso. Para hacer esta imagen de dos personas, lo que yo hago es que separo las líneas completamente. ¿Cómo que las separo? Esta es la capa de líneas solo de México. De hecho, sin las líneas se ve bastante bien, porque está bien dividido el color. Se ve pixelado porque hashtag no está vectorizado y vectorizado se ve mejor. Pero bueno, los ojos, porque tienen una capa solo para los ojos. El escudo, aquí lo que usé es una imagen. Es una imagen del escudo. Esta está vectorizada, por lo tanto, si tú la buscas en internet, en cualquier página, la vas a encontrar. Y pues como está vectorizada, no tiene fondo, está tipo formato GIF. Usualmente cuando uno tiene un formato GIF es porque no tiene fondo. Si está vectorizada, aunque la agrandes, aunque la achiques, no pierde. En este caso ya pierde porque
la imagen como tal no está vectorizada. Entonces se adhiere a la imagen y pues cuando lo guardas en el proyecto ya pierde ese efecto. Luego están el sombrero. El sombrero lo dibujé aparte por quienes se preguntaban. Esto está completamente aparte y la firma. Luego están las líneas de Rusia. Las líneas de Rusia. Ahora aquí está lo que es el color base de México y el color base de Rusia. De hecho, aquí si los quito, ven a unas personas que los voy a alejar un poco para que no las vean. Esta es una foto que yo tomé aquí de Querétaro. Quería hacer algo así porque me llamó mucho la atención. Digo, ah, no, pues si México trae a Rusia aquí a México, pues uno de los lugares a los que lo va a traer es a Querétaro. Porque Querétaro es un lugar súper turístico. Aquí te llegas a encontrar gente de Francia, de Rusia, de Alemania, chinos, coreanos, japoneses. De varias partes del mundo vienen aquí, sobre todo en temporada de vacaciones. Es súper visitado. Entonces por eso lo puse. Y este arco, esta es una foto de antes de que reconstruyeran o dizque arreglaran este arco. Actualmente está un poco más diferente, pero me gustó mucho la forma, porque en este arco me inspiré para hacer una puerta que sale en mi cómic de Moon Tail, porque me gusta este estilo de estructura. Volviendo a mis clases, mis antiguas clases de prepa, en sí no me enseñó tanto la maestra, sino la maestra que daba clases en la tarde. Eran clases que nos daban, era el club de arte, y pues las maestras nos acabó explicando lo que no nos quería dar la maestra. En pocas palabras, la maestra no te enseñaba nada, y la maestra de la tarde daba toda la clase de la mañana, y por gusto. Entonces, estudiando la arquitectura, me gustó mucho el neoclásico. Es una arquitectura que me encanta. También la clásica es muy bonita. Son estructuras muy bonitas. Y para darle un enfoque, por ejemplo, como que misterioso, mágico, dije, no, algo neoclásico, algo al estilo griego. Sí, hay que estudiar mucho, chicos. Y pues bueno, aquí ya llegamos. Y esta no tiene nada. Esta es la base de México. Y si la ven, mis pelos horrendos. Ven aquí la línea. Estoy enfocando como que dónde está su eje de equilibrio. Y los dedos. Los dedos los tuve que cambiar como 3 veces porque no me parecían que estaban bien hechos. Y pues Rusia sí salió la primera. Condenado. Condenado, lo pude dibujar a la primera. México fue el que me costó trabajo. Mi propio país, qué triste. Y bueno, aquí está el boceto. Los bocetos, como ya les dije, a veces hago esto. No es como que muy común que lo haga, pero sí lo suelo hacer de vez en cuando. Que hago en la misma base, o sea, en donde dibujé la misma base, por ejemplo, de México, para distinguir las líneas. Uso un color más oscuro, pero en la misma base, o sea, en la misma donde ubiqué, en esa misma la uso de base. Es raro que lo haga así, no siempre lo hago, rara vez lo hago. ¿Y por qué lo hago? Para ahorrarme tiempo, porque en lo que hago otra capa, empiezo otra vez a trazar desde cero, la pongo medio luminosa, medio no, o sea, no debo decir, o sea. En pocas palabras, para que se distinga bien y todo, le hago los detalles y todo. Pero como era un dibujo de cierta forma simple, dije, no, no le veo la necesidad de hacerle otra capa. Por ejemplo, en el de... Ahí está. Este tampoco. Ya lo cerré. Bueno. No le vi la necesidad, porque salió la primera, o sea, a la primera quedó bien ubicado, según mi forma de ver. Aunque si ve esto, mi maestra me va a decir, no, todavía te falta aquí, 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 aquí. Si querías hacer un efecto más humanizado, te falta más anatomía. Y sí, lo reconozco, me falta mucha anatomía.
Lo reconozco yo misma. Me falta anatomía. Y pues bueno, de hecho aquí cometí el error. Digamos, quitamos a México. Y esto está en la capa de Rusia. Sí, también eso te sirve. A veces te sirve y a veces como que te distraes. En mi caso me dio loco con las sombras o con las líneas y acabo poniéndolas en varios lugares. Entonces, alejamos de nuevo. En este caso yo usé una foto. No puede ser una foto, sino que podrían usar, no sé, una imagen o cosas por el estilo y la pueden agregar de fondo. A veces da un buen toque si saben, por ejemplo, en este caso yo tenía que saber cómo estaba ubicada la imagen. ¿Por qué? Porque la imagen la está tomando como de abajo hacia arriba. Y esta foto yo la tomé de abajo hacia arriba justamente por la perspectiva que me daba del arco. Y todo, por ejemplo, todos los detalles de acá arriba, que era lo que yo quería que se vieran, los tomé justamente desde ese ángulo. Ese fue el objetivo de la foto. Pero dije, ah, pues como ya tengo esa foto, ¿por qué no utilizarla? Y no tenía otra foto donde se viera en ese ángulo y que tuviera esa perspectiva. Y me gustó bastante. De hecho, podría haber utilizado la foto de fondo, delineándola y haciéndola dibujo. También es un buen truco. Y pues bueno, así se va en retroceso. En este caso, como agregué la imagen, tuve que usar las luces en la capa. En la capa donde están las luces y sombras, tuve que ubicarlas mejor, ya que yo tenía unas luces, pero al momento de que dije, no, pues la foto está con mucha iluminación, tenemos que ubicarla. De hecho, ayuda que te des cuenta, por ejemplo, aquí abajo, hacia dónde van las sombras. Por ejemplo, si es mediodía, hacia dónde te estaría viendo la luz del sol y cosas por el estilo. A una chica que también luego le doy consejos, sobre todo en sus dibujos, cuando ya los veo, y también lo que le falla un poco es la anatomía y la perspectiva. ¿Qué es la perspectiva? Esto, que veas hacia dónde está dirigido el personaje. Les digo, yo este dibujo lo hice de rápido, no tiene tanto, no está tan ubicado con una problemática o difícil como otros dibujos. Para uno más difícil, y de hecho hasta el momento creo que ha sido de los más difíciles que he hecho, sería el de Cross y Deadpool. Este. Vamos a cerrar el de Rusia y México. Vamos que se cargue. Ok, perfecto. El de también ya lo voy a cerrar. Y bueno, este dibujo, si lo ven así, dicen, no, no ocupó muchas capas. Ocupé un buen de capas. Fue uno de los dibujos más difíciles porque la pose, por ejemplo, en Deadpool, es anatomía. Es anatomía ya más humana. Y tenía que combinarlo con la anatomía que usa ya Kay. Y creo que logré un buen efecto, un buen trabajo, ya que entre que lo ubiqué con el estilo de Jackie y entre que le agregué un poco de mi estilo. A mí me encantan los superhéroes, siempre lo voy a decir, me encantan los superhéroes. En este caso, encontré un punto en común entre estos dos personajes. Que a Deadpool le asustan las vacas y a Cross también le dan miedo las vacas. Y me dio mucha risa. Dije, ah, qué gracioso. No pensé que tuvieran tanto en común. Y pues de ahí se me vino la ñoñada y dije, no, pues vamos a hacer un dibujo con estos dos personajes juntos. Además de que los dos usan espadas. De hecho, yo pensé que este dibujo tuvo muchas visitas en Tumblr, entonces creo que voy a hacer otra combinación de este estilo
entre Marvel y Underverse, el estilo de la creadora de Yakei. De hecho, fue un homenaje a Yakei. Yo esperaba que le gustara, creo que no le gustó. Y qué triste, porque le puse mucho empeño a esta imagen. Para quienes no saben, no se han enterado, es un spoiler de la próxima temporada de Underverse. Para los fanáticos de Underverse que no estaban al tiro, hay que estar al tiro. Y bueno, ese fue un spoiler que yo puse. Y pues, como yo soy Patreon, de hecho, he tenido unos problemas con Patreon, no sé por qué. Tengo que cambiar eso y pues tengo que buscar otro trabajo. Espero algún día poder ganarme unos centavitos con mis dibujos, porque al parecer esto no vende. Pero bueno, esta sí se las voy a comentar desde el principio, porque esta sí está más complicada. Tuvo una complicación bastante. Y este sí se los voy a explicar bien desde el principio. Y pues ya, al final les voy a enseñar cómo yo hago los dibujos. Aquí dividí a los personajes, como ya les había dicho. De hecho, este fue por... Mientras lo estaba dibujando, dije, ah, le dan miedo a las vacas. Aquí logré ubicar bien a Cross. De hecho, sí se ve la línea que tenía. Y a partir de esta línea yo lo ubiqué. Con Deadpool debí de haberlo hecho, pero al final lo acabé haciendo. De hecho, aquí se ven las líneas. Después se ve esta línea, que es como que dándole profundidad al dibujo para saber hacia dónde estaba dirigido el cuerpo. Me costó trabajo porque hace mucho que no dibujaba superhéroes. Antes, para practicar, nos hacían copiar, que es en cualquiera, siempre empiezas copiando y ya después empiezas plasmando, ya después te sale la idea de tu cabecita loca y ya la puedes plasmar. En mi caso, lo que fue Cross, la pude plasmar a la primera, no tuve casi problemas. Deadpool fue el problema, porque hace mucho, mucho tiempo que no hacía este tipo de anatomía. Y la verdad digo que me quedó medio decente porque me faltó un poco acomodarle y todo. Ahorita voy a hacer más, por eso quiero practicar más con los Countryhumans, pero más con este efecto. O sea, como que más real, que se noten los músculos, etc. Y bueno, aquí como les decía, tengo estas, que eran las bases, las referencias. De hecho, aquí le puse referencia, porque de este personaje no había una imagen que estuviera de esa forma, como yo me lo imaginaba. Entonces, había uno que se le parecía, pero miraba las dos pistolas hacia enfrente. Y dije, no, pues se supone que están peleando juntos, uno tiene que cuidar la retaguardia, uno está mirando a un lado y el otro hacia el otro. Entonces dije, no, tiene que ser así. De hecho, el brazo está anatómicamente correcto, este brazo. Este, creo que no. Todavía tengo mis dudas de este brazo. Y bueno, ya después, o sea, ves este y aquí se alcanza a ver perfectamente el otro. Esta es la de Deadpool. Esta ya es una base en la cual me baso ya para delinear el dibujo. Sigue habiendo pelos, pero yo como los tomo como bases no les doy mucha importancia. Aunque debería dejar de hacer eso todavía. Todavía tengo esa mala maña. Con Cross no hubo mucho cambio. Porque si se dan cuenta aquí, ya había resuelto bien el dibujo. Y a la hora de ponerle la base, ya nada más fue delinearlo. De hecho, este trazo es más limpio. Tiene muy pocos pelos. Y es lo que me gustó bastante. Y bueno, ya que tenemos las bases, las referencias, que es como la ubicación que yo le doy al personaje, las borro a veces o simplemente las quito. O sea, no dejo que se vea. Y después está la base del fondo. De este nada más suelo tener solo uno. Y de hecho es así de simple. Medio lo ubico, ubico cómo están los personajes, cómo se vería.
y agrego un poco de sombra para saber hacia dónde van a ir las sombras. Ya que tenemos esto, lo que hice fue ir a líneas y, pues, como pensaban, ay, sí, importantísimo. Si hacen varias capas como yo, nómbrenlas, porque luego no van a saber ni dónde está China ni dónde está Poblana. Y bueno, lo que sí siempre después de la base es delinear. Ahí está, línea. Ahí no, esos son ojos. Línea, ahí está. En las líneas, por ejemplo, en el caso de los esqueletos que dibujo, ya sea crossing, error, cualquier esqueleto, en líneas les pongo el color negro de los ojos. ¿Por qué? Pues para que no se me pierda. Y de hecho, se me facilita más tenerlo así, porque a la hora de meterle color o cosas por el estilo, no se me complica para nada. Bueno, ya que tenemos las líneas, le decimos otra vez bye a la base. Y ahora lo que yo hice después de eso fue ponerle un color. En este caso, aquí ya ven el color base también de la mochila, bueno, del arnés de las espadas y del cinturón y las armas. Pero en sí era puro color rojo. ¿Por qué lo hice solo de color rojo? Porque tenía que ubicar bien cómo iba a ser las sombras. Aquí tuve el problema que les quería mencionar de las sombras. Y de hecho, Cross aquí ya está de blanco. Ah, no, espera, ese no es el blanco que busco, es otro blanco. Ah, es que sí fue un problema. Aquí está, color blanco. Y aquí ya tienen el color. De hecho, si quito ya el fondo. Bueno, aquí se ve. Y los dejé así. Entonces, después de hacer eso, me dediqué al fondo. El fondo lo empecé haciendo así. Ese es el color base del fondo. Y de hecho los cristales los agregué después. Se me hizo un buen detalle. De hecho, si quito el blanco y quito el rojo, se ve ya el fondo. Así empiezo a trabajar. O en este caso yo trabajo así en muchas capas. Es un trabajo más limpio y sí te da un muy buen efecto. Bueno, ya que tuvimos el color base y un pequeño degradado que aquí hice de colores, haciendo homenaje a las peleas inmemorables de Error Inc. Le puse luces y sombras. ¿Por qué empecé haciendo esto con las luces y las sombras antes de colorear los personajes? Porque tenía que ubicar de dónde venía la luz. En este caso, bueno, en la imagen anterior era una foto. Ya no tenía yo que hacer mucho más que agregarle las luces y las sombras. En este caso, que el fondo yo lo hice, tienes que ubicar las luces, las sombras, por ejemplo, el charco de tinta de aquí atrás, si está escurriendo la tinta, las sombras del cuarto, si está reflejando la luz desde la ventana, en los vidrios rotos. Hay que tener muy en cuenta eso. Y pues bueno, el brillo. El brillo ya lo puse como algo extra, sobre todo aquí, que es la tinta que está chorreando, que es lo que rompió la ventana. De hecho, tenía que ubicar bien eso, cómo rompió la tinta la ventana y dónde dejó el rastro de los vidrios, obviamente. Y ya que tuve eso, por fin, podíamos dedicarnos a los personajes. Ahí está. Y ya, ya podemos dedicarnos de lleno a los personajes. En este caso, no tenían tantos colores porque la misma creadora lo ha dicho, el universo al cual pertenece Ink Cross es un universo que está conformado por tres colores: morado, negro y blanco, no hay más. Lo que sí tuve problema es para ubicar el brillo de los ojos. Y bueno, el negro, por ejemplo, aquí en Deadpool tuvo color negro, color blanco.
O sea, literalmente usé un color para cada una de las partes del cuerpo. Porque era muy difícil colorearlo todo en una capa de color base. Usualmente cuando se hace un dibujo ya más a gran escala, los colores que se repitan usualmente de un personaje se ubican en una capa. Y así vas capa por capa por capa. Y se vuelve algo tedioso, pero tiene un buen efecto. De verdad vale la pena. Y bueno, aquí ya ponemos las sombras. Y decir, no, no tiene sombras. Déjenme quito el negro. Estas son unas sombras que a mí me gusta hacer, que es un tipo de sombra más antiguo, que era con líneas. Y nada más lo hice para darle un efecto a los ojos, a los brazos y al cinturón. Y un poco los zapatos. También lo hice con cross, negro, sombras. De hecho, aquí se puede apreciar más. Le da un toque como que más dibujo, dibujo en blanco y negro, 2D. Y me gusta hacerlo de vez en cuando. De hecho, pensaba en dejarlo así. Pero dije, no, para que se vea mejor sí le voy a poner color negro. Y bang, ahí está el negro. Pero aún así se llegan a notar un poco. Y eso es lo que me gusta, o sea, le da un toque más al dibujo a pesar de que tiene el color negro. O sea, aparte del color de relleno, que no está tan a tope, de hecho aquí está 91%, le da un toque el color negro. Y ya, bueno. Volviendo con Deadpool, le agregamos negro. Y pues las sombras, obviamente. Y aquí están las otras sombras. Que como ya vieron, se notan más ahorita en azul, porque no tienen la luz. Pero ya al tener el fondo ya sabes de dónde viene la luz. En caso viene de la luz de la ventana, de afuera hacia adentro. Entonces como viene de afuera hacia adentro, toda esta parte, todo esto va de... Tiene sombra, por ende. Y luego va el brillo. El brillo igual, tiene que ir ubicado dependiendo de qué lado venga la luz y qué del... de qué lado venga la sombra. Eso ayuda a veces tener, por ejemplo, un solecito. Tú dices, ah, no, pues aquí está el sol, entonces de aquí viene la luz para acá. O viceversa. Y igual, después acabamos con un personaje y seguimos con el otro. En este caso era Cross. Y pues aquí tenía un poco de gris. Casi ni se la nota, de hecho. Pero bueno. Luego seguimos con el color. Tengo dos de color gris. Ah, ya recuerdo. Que son varias capas y a veces se me olvidaba de qué era cada capa. Era igual para las sombras, para darle más efecto. Creo que esta era la antigua de color gris, pero no lo utilicé. Y bueno, es así. Luego siguen los ojos. En este caso fue la combinación de morado y amarillo. Si lo ven, son dos colores neutrales, no tienen nada de especial. Pero ya después le agregamos las sombras. Sombras, y en este caso del personaje, en luces, aparte de luces, que de hecho se ve muy poco. Se quitó las sombras. Ahí está. El brillo, si lo pongo así, se nota bastante. Y es cuando tiene el brillo de los ojos. En los personajes de Undertale, cuando brillan sus ojos es que están usando parte de su poder. Y bueno, al invocar sus cuchillos de hueso, está usando parte de su poder. Entonces ya, agregamos sombras, luces y mi firma. Y en este caso, como estos personajes no son míos, a quien pertenecen. Yo hago esto porque mucha gente cuando comparte la imagen y luego no comparte el link o dice, no, pues abajo en la descripción, el personaje pertenece a tal o tal. Entonces yo tengo esta maña de que cuando dibujo, por ejemplo, Deadpool no, obviamente no me pertenece, es un personaje súper famoso,
Pero aún así yo digo que es de Marvel para que no me venga a decir nada el ratón Miguelín. Y que este personaje pertenece a Jackie. Aunque es una versión de Sans, es una versión de Sans, aún sigue siendo su versión. Y ella ya creó su propia versión del proyecto Metadora. Probablemente después haga un dibujo hablando de ello. Y pues bueno, así este dibujo, que es uno de los más complicados que me he chutado, que he hecho, me tardé 7 horas en hacerlo, entonces sí es muy pesado. Ay, muchas gracias. Sí, es muy bueno. Hola, Mercado Luz, bienvenida. Chan, 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 chan. Me anda fallando mucho el internet. Bueno, pues después mejor. Yo creo que esto lo voy a dejar hasta aquí, porque todavía tengo algo que hacer. Ya expliqué como que lo básico. Si quieren que haga un dibujo explicándolo más a fondo, cómo hago los dibujos, pues déjenme un comentario aquí o digan en mi página de Facebook, oye, quiero que hagas este tutorial. Y pues yo con mucho gusto. Igual y después hago un tutorial de las animaciones que hago, cómo las hago, qué utilizo y bla, 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 bla. Pero en sí, estos fueron unos consejos que yo les doy, que yo sé, que yo uso para hacer los dibujos. Y pues bueno, creo que como ya no hay espectadores, voy a dar por terminada esta. Así que pues nos vemos en otras, mis pequeños lobesnos aprendices de la vida.